Bienvenido al último de los vídeos en los cuales vamos a hablar del PC Gaming que montamos en el curso pasado en el instituto donde yo estaba trabajando, gracias a la gente de Corsair, ViewSonic y también a Horus y Gigabyte España. Y en este último vídeo vamos a hablar del software IQ, un software de Corsair que va a permitir controlar hasta el máximo detalle de los componentes del ordenador gaming. Luces RGB, ventiladores, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es este software IQ de Corsair, no os perdáis el vídeo. Bueno, he de deciros que el PC Gaming está compuesto por el monitor ViewSonic que estáis viendo ahí y luego está compuesto también por una caja de Corsair y un montón de componentes más que podéis ver en el resto de vídeos que os enlazo en las notas de este vídeo. Un proyecto que se completa muy bien con este vídeo en el cual, como os comentaba en la intro, os voy a enseñar cómo es el software IQ de Corsair que tenemos gratuito y que está disponible para Windows desde la página web de Corsair. Un software muy sencillo de instalar, con una interfaz de usuario que me ha gustado mucho porque es una interfaz de usuario muy adaptada a lo que es el mundo gaming, con tonos oscuros, mucho color, etcétera, y un software que nos permite crear perfiles para, por ejemplo, tener varias configuraciones a nivel de usuario y cada una con sus diversos colores, luces y configuración de periférico. Además, un software muy chulo ya que nos permite cargar, digámoslo así, skin o personalizaciones muy complejas en las cuales podemos añadir imágenes e iconos de nuestros juegos favoritos. Esto es una de las cosas que me ha gustado mucho y que viene a recalcar el mimo con el que Corsair trata a este software. El primero de los elementos del PC Gaming que podemos configurar es el teclado, al cual le podemos aplicar patrones de color súper chulos que van a dar un toque muy customizado a este teclado de Corsair. Desde el software de Corsair no solo se pueden personalizar lo que son los colores, sino que también podemos configurar acciones rápidas a las distintas teclas del teclado hasta un nivel muy muy personalizado para poder disponer así de una muy buena configuración de nuestro juego y ser mucho más rápido en los mismos. Estoy muy sorprendido con la gran cantidad de configuración y de opciones que ofrece Corsair para sus teclados. Y aparte también, como os comentaba, fijaos los efectos de iluminación tan variados que tiene, que son aplicados de inmediato y que por supuesto nos van a ayudar mucho a mejorar lo que es el setup de nuestro estudio, ya que son súper vistosos. Pero por si fuera poco, también podemos configurar lo que es el rendimiento del teclado, es decir, podemos deshabilitar combinaciones de teclas que no estemos utilizando o que sean molestas para nosotros, para no equivocarnos cuando estemos jugando a nuestro juego favorito. Otro de los periféricos que con el software IQ de Corsair podemos personalizar son los auriculares. Ya os hablé en un vídeo de todo este tipo de periféricos de Corsair que hemos montado en nuestro ordenador gaming. Y es que con este software no solo podemos configurar el aspecto, sino que además podemos configurar el sonido para adaptarlo a nuestros gustos o necesidades auditivas. Fijaos, nada más seleccionar el auricular tenemos unos preajustes de ecualización que podemos activar o desactivar en función de nuestros gustos. Pero no solo eso, sino que además también podemos configurar el volumen del auricular o, si queremos, un sonido espacial 7.1 o un sonido estéreo más básico. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse que hay ahí abajo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Pero el software de Corsair no solo nos permite configurar periféricos, sino que además también nos permite configurar los propios componentes del ordenador, como por ejemplo la memoria RAM. Podemos crear efectos de iluminación para la memoria de forma muy chula, tiene un montón de efectos predeterminados, pero si no nos gustan esos efectos, también podemos nosotros crear nuestros propios efectos con una paleta de colores y una iluminación muy buena. Además, también nos permite conocer aspectos técnicos de nuestra memoria, como por ejemplo la frecuencia, la latencia, el tiempo de ciclo, etcétera. Es decir, nos permite comprobar en todo momento el rendimiento de nuestra memoria. Y aparte también podemos ver gráficos de nuestra memoria en tiempo real, que como podéis ver nos indican la temperatura a la que está funcionando.
además de forma independiente, es decir, si tenemos dos módulos de RAM, como es mi caso, podemos ver la temperatura de cada módulo. Y otra cosa muy chula y muy interesante es que nos permite configurar notificaciones para, por ejemplo, indicar que nos alerte si supera un determinado umbral de temperatura. Así, si tenemos un módulo que nos está fallando, pues podemos localizarlo y verlo de forma muy rápida. Como podéis observar, un software muy completo para control de nuestra memoria RAM. Y ya por último, también nos permite controlar lo que es la refrigeración y ventiladores de nuestro ordenador gaming de forma separada. Es decir, nosotros podemos ver, por ejemplo, las revoluciones por minuto a la que están funcionando cada uno de los ventiladores que componen nuestro ordenador gaming. Es decir, nosotros tenemos un control de los ventiladores de la refrigeración líquida, de los ventiladores que hemos colocado en la parte trasera de la caja, o incluso también podemos ver las revoluciones por minuto de la bomba de refrigeración líquida. Y como no, podemos configurar los RGB también de los ventiladores y ponerlos a nuestro antojo. Es decir, si por ejemplo el día de la hispanidad queremos la bandera de España, pues ahí la tenemos. Lo que es sorprendente es que tanto los ventiladores del chasis como la bomba de la refrigeración líquida permiten configurar LED a LED de forma independiente. Es decir, podemos hacer un trabajo de personalización del ordenador muy quirúrgico. Y esto nos va a dar un aspecto súper premium. De hecho, los chicos en clase se lo han pasado pipa configurando el ordenador a su gusto. Desde el software IQ de Corsair también podemos configurar el rendimiento que queremos de los componentes de refrigeración, es decir, si queremos un rendimiento relajado, un rendimiento equilibrado, extremo o personalizado a nuestro gusto. Y esto es muy interesante por si en un momento dado necesitamos refrigerar el equipo al máximo porque estemos jugando a un juego que requiere mucho hardware, lo podemos hacer de forma fácil y sin problema. Al igual que ocurría con la RAM, también podemos ver gráficos en tiempo real, por ejemplo, de la velocidad a la que están funcionando los ventiladores que tenemos instalados, y también, como no, de forma independiente. Y claro que también permite notificaciones para, por ejemplo, que nos notifique si la CPU ha alcanzado un umbral de temperatura máximo. Y ya por último, también podemos ver un panel muy detallado en el cual tenemos el rendimiento de todos los componentes del sistema vistos de un plomazo, y en todo momento sabemos el nivel de salud que tiene nuestro equipo gaming gracias a este software tan interesante de Corsair. Bueno, pues hasta aquí, como digo, la serie de vídeos de momento de este PC gaming. Como siempre, os voy a dejar todos los enlaces a los vídeos, componentes que hemos utilizado aquí justo debajo en la descripción del vídeo, para que así ya tengáis una visión global y completa de cómo es este ordenador gaming que hemos montado en clase. Por supuesto, cualquier cosa que queráis decir, cualquier duda que tengáis, me la podéis dejar en los comentarios de este vídeo o de los otros vídeos, y yo gustosamente atenderé a vuestras peticiones. Espero que os haya servido, espero que os haya sido de utilidad el montaje de este PC gaming, y si os ha gustado el vídeo, darle por supuesto un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.